Comelones, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Comelones TV y a esta nueva cápsula. Una cápsula que les va a endulzar muchísimo la vida a todos. Teníamos rato que no visitábamos un lugar como este. Y bueno, hoy vamos a tener muchísima repostería, vamos a hablar de postres. Nos encontramos en La Vanille. ¿Lo dije bien? La Vanille. Se escribe La Vainille. Pero bueno, nos encontramos en este lugar, un lugar que tiene ya más de cuatro años y medio en el mercado. Estamos aquí con Daniela Casillas para platicar de su proyecto, de su concepto. Bienvenida a Comelones TV, ¿cómo estás, Daniela? Muy bien, muy contenta, gracias por estar aquí acompañándonos. ¿Tú te comienzas a dedicar a la repostería no hace mucho? Y por una decisión personal, de repente, casi... de la noche a la mañana platicada con tu almohada. ¿Cómo estuvo? Así es. Yo, bueno, estudié la carrera de comercio internacional. Me tocó la moda de la carrera de comercio internacional. Me gradué y entré a trabajar en el rubro. Yo estuve trabajando en maquiladoras en el área de los departamentos de tráfico. Pero pasando un tiempo y viendo la situación, sí llegué a pensar en generar mi propio trabajo y porque no iba a estar toda la vida trabajando en una empresa. Entonces, empecé a analizar con tiempo qué era lo que yo más o menos creía que se me podría dar y que me gustara, porque ese fue un factor muy importante y fue por eso que decidí poner una panadería. Y nos fuimos a Francia a estudiar año y medio a la escuela del MOF Christian Babré en el centro de Francia a estudiar repostería y panadería. Allá sí está muy marcado y está muy dividido, o sea, panadería y repostería. Y de las cosas que aprendí allá es que para tener una panadería tú tienes que tener un certificado de panadera. No si eres repostero, a pesar de que es la fama que tiene Francia principalmente, pero tienes que tener el certificado de panadero. Entonces tomé el curso, estoy certificada en panadería y después tomé el curso de repostería. Entonces tomé los dos cursos en la escuela, en la École de Christian Babré, y ya después me vine a México a instalar la panadería. Ahora vamos entrando al tema importante. ¿Qué vende La Vanille? ¿Qué es lo que ofrece para toda la gente que no te conoce? Muy interesante tu pregunta. Yo vendo pan. Vamos a decir que el espíritu que tiene esta panadería es el pan que se hacía antes, el que era artesanal, el que era del día. Tenemos estándares de calidad. Todo mi pan es con mantequilla. Yo no uso margarina. Mi pan es del día. Lo elaboramos para venderlo en el día. Entonces, en un principio sí veníamos con ese concepto de decir, son cosas de calidad. O sea, yo te voy a vender leche, yo te voy a vender yemas, no te voy a vender el polvito que si le pones agua y, o sea, no va por ahí. O sea, tenle confianza de que lo que vas a comer no es que te vaya a engordar, también va a nutrir, quedan nutrientes. Sobre todo te va a satisfacer. Sobre todo te va a satisfacer al paladar. Buen azúcar, buena mantequilla, huevo del día, una masa del día, todo es del día. Pero a ver, estoy viendo yo ahorita aquí, obviamente ustedes no lo están viendo en este momento, pero lo estarán viendo durante las tomas de la cápsula. Estoy viendo este pan que, digamos, es tu diferencial o es lo que te hace distinto a los demás, esta concha que no parece concha. Platícame un poquito de esa concha que no parece concha y parece picón, pero no es un picón. ¿Qué onda con ese pan que es tu mero mero aquí? Fíjate que la concha es con costra de almendra. No es una concha común y corriente, no es. Generalmente la costra lleva azúcar, lleva mantequilla y lleva harina. Pero en el caso de en esta concha, lleva almendra. Entonces el sabor es una explosión. Ya lo probarás y ya me dirás tu opinión. Pero ha sido el producto que más nos ha caracterizado en el mercado.
Los clientes vienen por la concha. Es más, de hecho, lo tenemos de exportación. O sea, mucha gente, es que voy a Los Ángeles, es que voy a San Diego, es que voy... Y quieren llevarle al tío, a la abuelita, a la prima que está allá, la concha. Entonces, las he exportado también. Oye, muy bien. Entonces, ahorita nos vamos a meter a tu taller. Nos van a preparar ahí unas cosas para que la gente vea cómo trabajan... algunas cosas que no les digo que van a ver ahorita. Al rato vamos a seguir platicando. Yo ya le puse el ojo como a medio lugar. Ahorita probamos. Así que nos vamos a ir a la cocina. Nos vamos a ir a hornear algo de pan, de pastel. Ya veremos qué van a ver ahorita. Así que nos vamos para allá. Estamos de vuelta, banda, aquí en esta parte final, en esta linda, linda, atípica mesa para Hubs y para Comelones TV, pero pues es una mesa para todos ustedes, con mucho detalle, pues más bien muy ad hoc con el lugar donde estamos y del tema del que estamos hablando y de la repostería. Salud, aquí tengo vodka, no se crean, no tengo vodka, ojalá, ahorita voy a traer un ron o algo, pero bueno, uy... Oye, Daniela, platícale a toda la gente que nos está viendo, no solo la de aquí de Guadalajara, esta cápsula la van a ver en otras partes del país, ¿con qué productos nos estás chiqueando hoy y qué les quieres enseñar que solo van a encontrar aquí? Mira, algo que ya lo había dicho y se nos fue de las manos, fue sin querer, fue la concha. La concha es algo que nos ha distinguido, lo hemos exportado, lo hemos mandado a muchos lugares, es por excelencia. Ahorita la temporada amerita un buen pan de muerto, suave, con ralladura de naranja, como debe de ser. Tenemos pastel de zanahoria, que el betún es queso crema, o sea, no vamos a tener un aditivo ahí para sustituir sabores. El tibio de chocolate, quien lo venga a probar, esto... recién comprado con una bola de nieve de vainilla. Esto, este de chocolate ahí, se los voy a decir así. Eso es sexo. Así. Ese pan es sexo en su boca. Vengan, pruébenlo, por favor. ¿Qué más tenemos? Tenemos roles de canela con coco y arándano. Tenemos chus o profiteroles. Tenemos cheesecake al estilo neoyorquino, con baño María, el queso crema, cremoso, jugoso. Tenemos la tarta de limón. Tenemos la tarta de almendra con durazno, que bueno, es muy, muy rica. Muy rica, sí, sí. Tenemos muffin de frutos rojos y bueno, hay mucho más variedad. Tenemos pastel de chocolate alemán, tenemos pastel de tres leches, tenemos pastel de... frutos rojos ya dijimos, también todo eso, los pasteles ya en forma los tenemos sobre pedido. Si no, tenemos la versión individual, que es súper práctico para las oficinas, para tu amiga que cumple años, que quieres llegarle con un detalle. Bueno, este es un muy buen detalle, y ahora en diciembre y en estas fechas de posadas, que tienes que llegar con la suegra, que tienes que llegar con los amigos, que creo que esta es una muy buena opción de llevar una charola con pan bueno y bien hecho y recordar las tradiciones, ¿no? ¿Qué mejor que una posada con pan? Oye, yo te voy a hacer dos preguntas, pero creo que son a nivel personal, pero les va a interesar. ¿Haces pay de nuez y pay de calabaza? Hago pay de calabaza con nuez. Ok, es todo. El famoso. Ok, el de Acción de Gracias. Exactamente. Ok, va, voy a venir después. Ahora... ¿dónde estamos? ¿Cuál es la ubicación de aquí de tu lugar? Estamos en Avenida Manuel J. Cloutier. Estamos a 4 cuadrititas del nodo vial de Los Cubos, de Lázaro Cárdenas y de Vallarta. Estamos entre el Oxxo y antes de las farmacias. Aquí es una esquina de varias farmacias. Exactamente en el tope, en el primer tope de la avenida. De
Aquí estamos del lado derecho. Oye, horarios, días y horarios. Trabajamos de lunes a sábado, de 8:30 a 8:00 p.m, horario corrido. Y en diciembre, más o menos a mediados de noviembre hasta el 24 de diciembre, abrimos los domingos de 9 a 3. O sea, ya casi vas a empezar a abrir los domingos. Oye, ¿cómo te encuentra la gente en internet? ¿Cómo les hace un pedido? ¿Cómo te pueden encontrar? Tenemos página en Facebook como Panadería Repostería La Vanille, así también en Instagram. Pueden hacer pedidos vía telefónica al 31 21 38 67. En las páginas también está el teléfono de aquí y la dirección para cuando gusten, pues pueden hacer un pedido. Es más, el sábado tuvimos una entrega de 75 conchas de que ya pasaron por ahí a las 8:30 a.m. para una fiesta de desvelados y estaban listas para mandar. Entonces entregamos y hacemos cualquier tipo de... Supongo que en la mañana muy temprano hay pan hasta calientito recién hecho, ¿no? Total y absolutamente. Dios santo, ok. Voy a venir pronto. También tenemos pan de hamburguesa y pan de hot dog que podemos vender para el público, porque eso te mejora. Si tienes una carne asada, si tienes la fiesta de tu hijo y la hamburguesa, te levanta demasiado un muy buen pan. Sí, que no es el pan de bolsita que todos tenemos que comprar a veces. Te adelanto. Arriba de 24 conchas o 24 piezas de pan en general. Estamos hablando de un monto aproximado de 500 pesos. Dentro del periférico vamos y entregamos. Me dices un día antes, me marcas, me dices lo necesito para una junta, para un cliente que viene, para una reunión con mis amigas, para un baby shower, cualquier evento que quieras tener y que quieras poner algo diferente, y nosotros con mucho gusto vamos y te lo llevamos. Oye, muy bien, vivimos aquí cerca, Nonaca, para pedir pan, yo también vivo acá cerca. Guerra, tú no vives tan cerca, pero vas a mi casa y lo recoges. Y ya juntamos pedido como en Uber Pool, ¿no? Manda, nos vamos a despedir. Gracias por todo. ¿Algo que quieras agregar antes de despedirnos, Daniela? Nada, un placer. Muchas gracias por visitarnos. Me da mucho gusto ser el segundo panadería de cosas dulces que salen Comelones TV. El gusto fue nuestro y ahorita nos va a dar más gusto probar todo. Nos despedimos, banda. Vamos a comer pan, tomar cafecito. Y gracias por todo, no se pierdan esta cápsula en redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube, ahí van a encontrar todas las cápsulas de Comelones TV. Ya saben que los quiero, banda, que viva la comelona, chao.